Óscar Ortiz, estamos en Cultura de Paz, un estilo de vida. Hoy hablaremos del tema de acoso escolar y recuerden, estamos en EGES TV, TV Aprendiendo. El tema de hoy es porque ayer, el día de ayer fue el Día Mundial en contra del acoso escolar. Y qué bueno que ya se habla de acoso escolar y se quitó el concepto de bullying, porque pues, era algo que finalmente no estaba bien definido y se había convertido en algo como un verbo. Todo el mundo bulleaba y se dejó de tener la idea que es del acoso escolar. El acoso escolar es una forma de violencia entre pares. Y cuando hablo de pares es que tengan una diferencia de edad del agresor con la víctima, no más de 3 años, que sea conductas agresivas que buscan hacer daño de manera intencional, el sometimiento, el abuso del poder, y repito, algo importante es que la intención es hacer daño. Cuando hay conductas entre compañeros que son agresivas, se le considera así conductas agresivas entre pares. Importante, repito, es la intención, el sometimiento, la manera persistente en que se hace y que la diferencia de edades no sea mayor de 3 años. Cuando la diferencia de edad entre el agresor y la víctima es mayor de 3 años, estamos hablando de otra cosa que se llama maltrato infantil y o violencia familiar equiparada. Entonces, es importante que podamos identificar estos puntos que son la diferencia de edad y la forma en cómo se da. ¿Cuáles son los tipos? Son variados, físicos, emocionales, a través de medios electrónicos, sexuales. Entonces, de esto yo hoy no quisiera hablar, en otros programas ya lo hemos hablado, hoy de lo que quisiera hablar es de cómo desde la cultura de paz que se promueve a partir de este siglo y de las consideraciones de la UNESCO de cómo es de cómo debe ser la educación, es que hablaré de lo que se está haciendo, de lo que estamos buscando con el modelo humanista haciendo cultura de paz en el ámbito educativo. Les decía, son 4 puntos que a partir del siglo del inicio de este siglo la UNESCO consideró como importantes para la educación, que es aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a hacer, que estos 3 elementos ya estaban en otra declaratoria de la UNESCO. Y lo que le agregué es aprender a convivir, es decir, aprender a vivir juntos, junto con el otro, junto con los demás. Entender que somos entes sociales, somos sujetos sociales y que necesitamos de la convivencia con el otro para la subsistencia, para el desarrollo, para el crecimiento, para desarrollarnos de manera íntegra, es decir, para que nosotros alcancemos nuestros objetivos en la vida, necesitaremos siempre de la convivencia con el otro. Y les decía, un elemento importante en el modelo de cultura de paz o en la cultura de paz en el ámbito educativo es la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es gestionar los conflictos entre 2 personas con el apoyo de un tercero llamado mediador, el cual será imparcial. En las escuelas que hemos trabajado en secundarias técnicas, en los planteles que hemos podido implementar la mediación, hemos logrado que haya primero mediadores docentes o administrativos y ellos han formado a los mediadores pares. ¿A qué me refiero con mediadores pares? Son compañeros del mismo plantel que se forman como mediadores y ayudan a sus compañeros a gestionar sus conflictos. El modelo de mediadores pares internacionalmente ha dado muy buenos resultados, ya que generan confianza entre sus compañeros y como lo hacen de manera imparcial, de manera voluntaria,
y tienen unas características similares. Los mediadores con los compañeros tienen mayor empatía en sus conflictos. La experiencia que hemos tenido es que una vez que se implementan los programas de mediación en los planteles, baja los actos violentos al interior del plantel, ha aumentado incluso el aprovechamiento académico, pero lo más importante, genera un estado de bienestar entre todos los alumnos. No tan solo entre los alumnos, sino en la relación con los docentes y con los directivos. Porque la mediación escolar, como lo plantea el modelo humanista, no tan solo trabaja con los mediadores y la gestión de conflictos, sino promueve la cultura de paz a través de algo que se le conoce como prevención del conflicto. La prevención del conflicto es dotar de herramientas y desarrollar habilidades de las personas para gestionar sus diferencias antes de que se conviertan en un problema, es decir, antes de que se haga evidente un conflicto, antes de que entren en la crisis. Pues esas diferencias que podemos tener en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en lo que queremos ambos, pensamos que yo lo merezco más que tú, o en las diferencias que tengo con mis profesores. O sea, es decir, esas desavenencias que son naturales del ser humano y que son naturales de la convivencia, ¿cómo las podemos gestionar de una manera adecuada para que no llegue a crisis y mucho menos que se resuelvan de una manera violenta? Como sabemos, el conflicto se puede resolver de dos formas, de una manera asertiva o pacífica y de una forma violenta. Entonces, fíjense, hablando de prevención, ni siquiera llegamos o cuando llega la crisis llega de una manera más tranquila, por lo tanto lo podemos resolver de una manera pacífica. Pero ya cuando no se pudo llegar y está en crisis y el conflicto se convirtió en un problema, tenemos la ayuda de los mediadores para gestionarlo de una manera pacífica. Vean todo lo que se trabaja en un modelo humanista de cultura de paz en el ámbito educativo. No es solamente la gestión del conflicto, sino ir educando, ir dando nuevas herramientas, nuevos saberes a los alumnos y a los adultos en todas las dimensiones del ámbito educativo. Y cuando hablo a todos los adultos, es docentes, padres de familia, directivos y personas que están dentro de la comunidad que afecta o inciden en el plantel educativo. Entonces, todo esto es lo que nosotros promovemos o hacemos en el modelo humanista de cultura de paz. La mediación, la prevención del conflicto, por lo tanto, prevenimos las violencias como efecto secundario de una buena prevención y de una gestión cuando se llega a la crisis, entonces prevenimos las violencias. Todo esto nos lleva a generar un ambiente de cultura de paz, es decir, los alumnos y los adultos, todos los que estamos en la comunidad educativa, vamos aprendiendo nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de gestionar los conflictos. Y lo hacemos básicamente a través de el respeto a las personas. Cuando hablo de respeto a las personas es, primero, me respeto a mí, respeto mi dignidad, empiezo a tener confianza en mí, seguridad en mí, por lo que cuando interactúo con el otro, tengo confianza en el otro. Confío que el otro es bondadoso, que podemos a través del diálogo resolver nuestras diferencias. Algo importante, para mí las diferencias ya no es algo que tenga que hacer un lado discriminar. Para mí las diferencias, una vez que entro en este desarrollo de cultura de paz, serán importantes, serán valiosas. El diferente es el que me va a ayudar a lo que yo no puedo hacer. En lugar de pensar que el diferente lo debo de excluir, al diferente lo incluyo en lo que yo necesito, en mis actividades, en la convivencia, primero como pares y luego como grupo. Entonces es muy importante
estos conceptos en la cultura de paz y cómo se desarrolla este modelo humanista en las escuelas. Este modelo humanista está diseñado en las necesidades y las etapas de desarrollo de la infancia. Cuando hablo de infancia, es niños, niñas y adolescentes, es decir, nosotros, el modelo trabaja diferente en primarias, de primero a tercer año, de cuarto a sexto año y en escuelas secundarias, es decir, los modelos de intervención son diferentes de acuerdo a las necesidades de cada alumno. No es algo que lo tenemos estandarizado, porque entonces caeríamos en el error que hablamos de respetar y validar las diferencias y tratar a todos iguales. Entonces, el modelo trabaja diferente en cada etapa del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, pero no tan solo de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo, sino a las necesidades propias de cada uno de los individuos. Parecería algo complicado, están trabajando para cada uno, pero no es tan complicado. Cuando nosotros podemos observar que alguien es diferente, lo tratamos diferente. Y esa forma de tratarlo diferente lo que hace es que lo incluye. En lugar de quererlo meter al grupo, hacer que él haga lo mismo que los demás, ahí lo estamos, entre comillas, excluyendo. ¿Por qué? Porque él no va a tener la capacidad, él o ella no va a tener la capacidad de hacer lo que el grupo hace porque es diferente. Sin embargo, cuando nosotros le damos una atención diferente a este individuo, él en automático va a empezar a desarrollar lo que él, su potencial, para incluirse con sus potencialidades, con sus fortalezas, y el grupo, lo que él sí puede hacer, le va a funcionar. Es decir, es una manera de integrarlo al grupo, tratándolo diferente porque es diferente. Y en esa diferencia encontraremos toda su potencialidad. Entonces, vean, el modelo humanista trabaja de esa forma. Pero hablemos ya de qué hace en la gestión del conflicto el modelo humanista. El modelo humanista atiende no solamente en un conflicto, en la violencia o acoso escolar, no solo atiende a la víctima y al agresor. El modelo humanista atiende a todos los actores involucrados en el acoso escolar. ¿Y cuáles son los actores involucrados en el acoso escolar? Repito, la víctima, el agresor, pero también los observadores. Los observadores no se les ha puesto atención en las consecuencias que tiene estos individuos, estos niños, niñas o adolescentes, estos jóvenes que observan las violencias. No se les ha puesto atención. Hay un modelo finlandés que habla de trabajar con los observadores o los terceros en conflicto para disuadirlos que ellos observen y de esa manera desanimar al agresor de que haga lo que está haciendo. Nosotros no tan solo pensamos en el tercero en conflicto, los observadores, como forma de disuadir al agresor. Nosotros, además de que trabajamos en eso, que les generamos una conciencia de la no participación en las violencias, también pensamos que pueden tener afectación por lo que ya han vivido, por las agresiones que ellos han observado y que les han impactado. Entonces tenemos un programa en el cual trabajamos, independientemente de darle atención a la víctima, también a los terceros en conflicto o observadores que han presentado alguna consecuencia después de haber observado las violencias que se den en el ámbito educativo. Regresando del corte, hablaremos de las consecuencias y cómo es el abordaje con las víctimas, los terceros en conflicto, pero también con los agresores. Regresamos y recuerden, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo.
estamos en DGES TV, TV Aprendiendo, y es el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz, y regresamos del corte. En la primera etapa estábamos hablando de cómo se da el acoso escolar y qué es lo que el modelo humanista trabaja para que no suceda todas estas conductas de violencia en el ámbito educativo. Hablábamos de que no solo atendemos, el modelo no solo trabaja o atiende al agresor, a la víctima, sino también a los observadores. El impacto que se puede tener en estos adolescentes, en estos jóvenes, es importante. Por lo tanto, también tomamos en cuenta qué afectación puede tener. Con todos trabajamos diferentes cosas, de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, pero en general trabajamos con la sensibilización y prevención de las violencias, es decir, les damos talleres para que ellos puedan identificar qué sucede con las violencias. También trabajamos la expresión asertiva de sus emociones. El ser humano es un ser emocional. Lo importante no es que, digamos, no te enojes. Bueno, si te estás enojando, ¿de qué manera puedes expresar de una manera adecuada tus emociones? Tener una comunicación empática, es decir, conectarnos emocionalmente con el otro. Esto que decíamos, no tan solo expresar adecuadamente nuestras emociones, sino entender que el otro también emociona y la emoción de uno y otro genera nuevas emociones en nuestra comunicación, es decir, en nuestra relación. Todo esto promovemos la igualdad de género y los conceptos de derechos humanos sobre los que deben de estar ellos relacionándose. ¿Qué debe de suceder en un ámbito educativo para respetar estos derechos humanos? Porque la paz, el bienestar es un derecho humano. Entonces, bueno, trabajamos en función de eso con talleres. ¿Y qué hacemos con el trabajo individual, con el agresor, con la víctima y con los observadores? Trabajamos terapéuticamente para ver qué está sucediendo con cada uno de ellos. Promovemos con los terceros en conflicto, que son los observadores, el no involucramiento, la seguridad y confianza para la denuncia, y si identificamos que hay trastorno de estrés postraumático debido a todo lo que han vivido, le damos atención terapéutica a este trastorno. Y les repito, fomentamos la cultura de la denuncia tanto con la víctima como con los observadores o terceros en conflicto. Con la víctima trabajamos el mejorar su autoestima, el trabajar en la seguridad y confianza en él mismo, todas las secuelas del trastorno de estrés postraumático, y con el agresor buscamos hacer un trabajo histórico, es decir, saber qué está pasando con este joven que hoy es un agresor. Hemos identificado que un alto índice de los agresores, ellos han sido agredidos en otros espacios de su vida, ya sea en su casa, con unos familiares, en otro momento de la escuela. O sea, vamos, no pensemos que el agresor se le está pasando muy bien. Muchas veces el agresor también está sufriendo. Entonces, la intervención que hacemos con el quien tiene conductas agresivas no es punitiva, no es castigarlo, es comprenderlo, es saber qué está pasando también con él. Entonces, algo importante aquí es que buscamos quitar etiquetas. Un autor dice que en investigaciones que se han hecho, el impacto, hay que poner etiquetas a los adolescentes, tiene un impacto muy importante, porque sienten que su dignidad se está viendo afectada cuando son etiquetados. Entonces, si nosotros, cuando sabemos que alguno de estos jóvenes está agrediendo, y ponerle etiquetas, ya sea de manera objetiva, es decir, verbal, ponerle tú eres el este, tú eres el malo, tú eres el gandalla, o no sé, no solo así, sino relegándolo, castigándolo, poniéndole castigos o expulsándolo de la escuela, suspendiéndolo de la escuela,
Eso es una forma de estigmatizar, de etiquetar a alguien por alguna conducta que tuvo. A él tuvo una conducta, punto. O sea, trabajamos sobre sus conductas. Pero en este caso de los agresores, repito, no solo trabajamos con sus conductas, sino trabajamos con qué es lo que ha generado esas conductas. Y hemos tenido buenos resultados. Algunos de los agresores que, con los que hemos trabajado y que además han estado en procesos de mediación con sus compañeros, se convierten en los mejores promotores de paz de las escuelas. Porque se dan cuenta que sí se puede cambiar. Y ellos les dicen a sus compañeros, cuando tengas un problema, ve a mediación. Casos, les podré platicar muchas experiencias satisfactorias. También podré platicarles de algunas que no han sido tan satisfactorias. O sea, no crean que a través de la mediación o de un programa como el que nosotros tenemos, un programa humanista, se resuelve todo. No, el trabajo debe de ser de todos. Y muchas veces el trabajo que nosotros hacemos en el plantel educativo no tiene el mejor resultado porque llegan a sus entornos, a sus espacios sociales y todo se modifica. Lo que nosotros trabajamos aquí, allá, lo mueve y ya pierde el impacto que nosotros esperábamos. Y es por eso que nosotros pensamos que el trabajo no solo es en la escuela, sino también en la casa. La vinculación familia-escuela es importantísimo. Los valores que se transmiten en una deben ser reforzados en la otra. Y todo lo que se enseña de habilidades para la prevención debe ser reforzado en la familia. Es decir, si no se trabaja de manera conjunta, es más difícil que esto cambie. Estamos en un momento social en el que de verdad vemos actos de violencia cada vez más duros, cada vez con mayor sadismo. Ya es tan fácil, afortunadamente en nuestro país todavía no sucede con tanta frecuencia, pero el país vecino al que nos quieren poner un muro, allá traen armas los jóvenes y matan. Aquí, bueno, ha habido ya algunos casos, ya tuvimos casos donde la violencia es extrema, pero bueno, creo que todavía están contenidos y es el momento de actuar, es el momento de intervenir. Y cuando hablo de intervenir, somos las asociaciones que trabajamos para erradicar las violencias en el ámbito educativo, pero también la sociedad en general, padres de familia, docentes, directivos, todos los adultos. Yo siempre he dicho que la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes es de todos los adultos, no solamente de quienes están a cargo de nosotros, es decir, de sus padres o de sus maestros. No, todos los adultos debemos de preocuparnos y ocuparnos en el bienestar y educación de los jóvenes, de los niños y de las niñas. Algo importante es que nosotros como adultos, docentes, padres de familia, seamos claros en lo que nosotros les decimos a los jóvenes. No ser ambiguos, es decir, no decir las cosas para que las entiendan. Nosotros los adultos debemos de tener claridad en lo que les observamos a los jóvenes, ser firmes, poner límites, generar una disciplina, como dice Vidal Smith, una disciplina inteligente, en donde sí es necesario tener reglas de convivencia, y eso, que entiendan los jóvenes que eso se llama disciplina. La disciplina no es punitiva, no es coercitiva, no es porque yo lo digo, no. Es cómo tenemos reglas de convivencia y todos las acatamos. De esa manera nos vamos disciplinando. Porque lo que aprendemos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, es lo que nos va a llevar a, nos va a construir para la convivencia en diferentes espacios sociales, culturales y laborales. Entonces, bueno, hay que ir formando a estos jóvenes desde un inicio. Hay algunos autores que dicen que lo que nosotros fuimos realizando de desarrollo psicosocial
de los niños y niñas va a ser la forma como se comporten en la etapa adulta. Pero algo importante, cuando nosotros les dimos elementos para gestionar sus conflictos de manera violencia, será más difícil que regresen a una forma prosocial, es decir, bondadosa o hacia la paz, para resolver sus conflictos. Entonces, vean cómo debemos de tener mucha precaución cuando les decimos a nuestros hijos, si te pegan, pega. No, si te pegan, denuncia. Si te pegan, aléjate y denuncia. No puedes responder con la misma violencia. Otro elemento es, respeta al otro como a ti te gustaría que te respetaran. Pero yo luego pienso, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que aprenda a respetar al otro o que lo respeten a él, si yo adulto, yo papá, no lo respeto? Yo lo descalifico, le digo que es un tonto, que es un flojo, y no le señalo sus conductas. Oye, en lugar de decirle que es flojo, veo que te está costando trabajo levantarte, o que no quieres despertar a tiempo para ir a la escuela, o yo veo que no haces la tarea. Es más, tal vez sea más tiempo el que ocupemos para describir las conductas, pero no le hacemos daño al joven, no le hacemos daño diciéndole que es un flojo, que es un haragán, que es un bueno para nada. Cuando sacó un 6 eres un tonto, ¿no? A ver, ¿qué sucedió? ¿Por qué sacaste o por qué reprobaste? ¿Cómo quieres que yo te ayude? Esto nos lleva 30 minutos, papás, mamás. Siempre decimos, es que no tengo tiempo. Estamos en una sociedad en la que no tenemos tiempo para nada, siempre estamos ocupados, pero hay que poner tiempo para los hijos, tiempo para educar en esto, en la gestión positiva de los conflictos, llevarlos a desarrollar sus habilidades psicosociales, socioafectivas, este desarrollo socioafectivo tan importante en todo ser humano. Nos preocupamos que, ¿cuánto sacaste en matemáticas? ¿Cuánto sacaste en biología? Ah, saliste mal, entonces te voy a llevar a la escuela, a las estas escuelas de regularización. Y cuando nos acercamos con ellos y decimos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? ¿Cómo es la relación con tus maestros y con tus compañeros de clase? Es difícil. Nos preocupamos en números, 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 números. Nos estamos convirtiendo en estadísticas. Nos estamos olvidando de que somos personas. Y las personas necesitan convivir, necesitan tener una relación adecuada. Por eso tienen que desarrollar habilidades socioafectivas. No podemos quedarnos en educar solamente en el conocimiento, sino también educar afectivamente, algo que hoy le han puesto un nombre, bueno, hoy hace años, inteligencia emocional. Había que ponerle un nombre, porque estaba perdiendo esa capacidad del ser humano, esa capacidad que el ser humano tiene, que solamente hay que irle integrando. Antes de terminar el programa, quiero decirles, papás, mamás, cuando vean que sus hijos tienen cambios conductuales importantes, que se aíslan, que ya no tienen ganas de ir a la escuela, cuando ellos mismos les dicen que ya quieren salirse de ese colegio, cuando empiezan a dejar de comer, o por el contrario, están comiendo mucho, que los ven ansiosos, que no les dan ganas de bañarse, que duermen mucho, que tienen insomnio, que tienen terrores nocturnos, cuidado. Cuidado porque algo está pasando en la vida de estos jóvenes, de estos niños, de estas niñas. Menores, los niños de primaria, que empiecen a hacerse del baño en la cama nuevamente, es decir, que tengan enuresis, que tengan terrores nocturnos, que los niños chiquitos quieran volver a dormirse con los papás, que no controlen su enojo cuando eran niños que esta etapa ya la habían superado. Cuidado, mucho cuidado, algo está pasando con sus hijos. Seguramente o probablemente sea acoso escolar.
o algún otro tipo de violencia. Ya hablamos en algún otro programa del abuso sexual, ya hablamos del grooming, o sea, hemos hablado de todas las situaciones por las que pueden estar atravesando sus hijos. Hoy hablamos de acoso escolar, hoy hablamos de lo que popularmente se le ha conocido como bullying. El acoso escolar genera mucho daño porque es un tipo de violencia. El acoso escolar impacta, como cualquier otra violencia, a niños, niñas y adolescentes, a todos los que son víctimas. Pero repito, una característica del acoso escolar es que no solo afecta a las víctimas, afecta también a los observadores, a los terceros en el conflicto. A todos hay que atender. Hay que hacer una comunidad educativa sana, una comunidad educativa pacífica. Y espero que con esto ustedes solo les sirva para generar un interés de otro tipo, para que busquen talleres, se documenten de lo que es el acoso escolar, de las consecuencias, cómo identificar el acoso escolar. Los quiero invitar a un foro que vamos a tener el 18 de mayo con apoyo de las Escuelas Secundarias Técnicas, de su director, el licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el apoyo de él, el apoyo del Consejo Ciudadano y el Instituto de Investigación y Estudios para la Paz. Estaremos haciendo un foro acerca de este tema el 18 de mayo. Nos pueden escribir al Instituto para la Paz, ac@outlook.com, para que les demos información, o nos pueden seguir en las redes sociales a través de DGES Media o Instituto para la Paz en Facebook, donde podrán tener toda la información acerca de este foro que habrá el 18 de mayo, tocando todos estos temas de las violencias en el ámbito educativo. Pues por hoy me despido, sin antes agradecerle al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por su apoyo para la elaboración de este programa. Y estamos, recuerden, en DGES TV, TV Aprendiendo. Soy Óscar Ortiz, cultura de paz, un estilo de vida. Y la paz la construimos entre todos.